My body hurts, can't stand. Restart system. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y como pueden estar viendo, volvemos con Forza Horizon 4. En el capítulo anterior quedamos en... un choque de fondo. Quedamos en que modificamos nuestro Nissan Skyline GTR34 y lo llevamos a la Drag Race. Y la verdad es que fue un auto que se nos acomodó bastante. A día de hoy estamos en la época de otoño, como pueden estar viendo la hojita al costado, que se están cayendo. Y tenemos desbloqueado el evento de Halo, así que vamos a competir en la carrera callejera que tenemos acá a la vuelta. Y posteriormente a eso vamos a ir al evento de Halo a ver qué tal se nos da y qué tal es. Llama bastante la atención porque es un evento especial, ya que los jugadores de Xbox deben conocer bastante a ese personaje. Así que vamos por la carrera, volvemos con nuestro Dodge Viper, con un nuevo color, y a ver qué tal se nos da esta carrera. Bien, ayer salí a tomar una caminata otoñal y creo que vi... algo. Ojo que tenemos algo que debemos de encontrar. A la de ya. Como había ¡ahora ya! ¡Vamos! Como había comentado en videos anteriores, los autos desconocidos que están desaparecidos dentro del mapa, vamos a dejar un capítulo exclusivamente para ellos y los vamos a buscar todos. De momento vamos a seguir con la historia de Forza para así completar. Porque no sé si sabían, pero hace muy pocos, más o menos una semana aproximado, se acaba de confirmar que en noviembre se va a hacer el lanzamiento oficial de Forza Horizon 5. Así que pretendemos por lo menos en este canal poder completar la historia de Forza Horizon 4 de aquí a noviembre y poder empezar con una nueva historia en Forza Horizon 5. Así que nos vamos con esta carrera. Con el mismo auto de siempre. Juego cruzado en Broadway. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Bueno, y como estaba diciendo en videos anteriores, si veo mucho apoyo. Vamos a seguir continuando con la historia. Yo la verdad pretendo terminarla de aquí a noviembre, como les digo. Se desvía solo, ¿no? ¿What? Ahí se nos desvía solo, lo logramos con toda la... Thank you.
Ah, igual no era tanta. ¡No! ¡Vamos! Primer lugar, amigos. Como que la anduve troleando ahí un poquito, pero... Primer lugar, son bailoteos. Contra un R8 y un Porsche, creo que estaba lo que va. Ojito, nivel 22, amigos. Y tenemos sorteo, a ver qué nos toca. Dinero tengo bastante, así que un auto bueno no estaría mal. Y oh, zapatitos, facheritos. Ya, pero como habíamos dicho anteriormente, el acá está. De hecho, incluso sale una H dentro de la. Da vuelta cuando sea seguro. Sale una H dentro del evento, así que vamos a tratar de ir a completarlo. A ver qué tal se nota el bloque. Metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Hola, Luis. Hola. ¿Alguien interesado en el Forza Don Live que está por comenzar? No. Voy a un evento. Y ojito, ojito, ojito. Vamos llegando al evento, amigos. En 400 metros llegarás a tu destino. A ver con qué nos vamos a encontrar. Llegaste a tu destino. La experiencia Halo, una exhibición. Entramos iniciando al evento. Protocolo de entrenamiento UNSC 165FD. Escuchamos a Cortana, ojo. Y ojito, amigos. Ah, bueno, somos Halo. Let's go. Y vamos a correr contra. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hablemos de epicidades. Con la creciente amenaza de los Covenant en constante evolución, todo el personal UNSC de primera línea deberá completar el siguiente ejercicio de entrenamiento. Al completar el ejercicio de entrenamiento, enviar los resultados a Fleetcom de UNSC para evaluación. Bueno, bueno. Estamos todos locos. ¡Ojo! ¿Alguien vio esa pista? Cortana, ¿me copias? Creo que empezamos inmediato, así que vamos. Cortana, aquí. ¡Wow, doctor. Qué épico, amigo! Estamos terminando y listos para marcharnos. ¡Wow! ¡Retirada! Lo lamento, Cortana, pero tengo que experiencia deshacerme como de anulo ya hace bastante difícil. Afirmativo, Kilo Actual. Buscaré un nuevo punto de aterrizaje. Jefe, sácanos de aquí. Cortana, ¿dónde estamos? No lo sé. Parece una fortificación de algún tipo, pero hace siglos que no se usa. ¿Es un Spartan? Ahora sé que lo lograremos. Nuevo punto de aterrizaje identificado. No queda mucho. Esta área será una zona nuclear en 3 minutos. Debemos salir de aquí cuanto antes. What the fuck, zona nuclear. Marines, agregue las coordenadas a sus navegadores. Lleguen en menos de 3 minutos. ¡Atención! ¡Agacha la cabeza! ¡Te necesito en esta misión! ¡Entendido, Cortana! ¡Hurra! Qué hermoso paraje antiguo. Podría decirse que está habitado. Continúen derecho por aquí. Hay mejores probabilidades contra los Banshees por este camino.
Qué bonita la escena de la flecha, lo humo. Cierta canción de Reto Tokio. Alerta, Banshees, actúen rápido. ¡Banshees! ¡Ayuda, jefe! Aquí Cortana, atención unidades aéreas. Envío coordenadas del punto de aterrizaje. Evacuación inmediata. Repito, unidades aéreas al punto de aterrizaje. ¡Cortana! ¡Se aproximan! ¡Tres, cuatro, cinco Pelicans! Van al punto de aterrizaje. Los marines y tú deben llegar ahí pronto. Cortana, no puedo seguirlos por ahí. Los veré al otro lado. No son las palabras más reconfortantes. Esta cueva no es una formación natural. ¡Echo! Fuerte y claro, Cortana. Qué gusto verte, no. Piloto. No quería llegar al punto. No, pero voy a ir al punto porque no sabía que era por ahí. Casi 90% la carrera completa. Cortana llamando a todas las unidades. Punto de aterrizaje adelante. Quedan 30 segundos para el colapso de la superestructura. ¡Dios! Let's go. Wow, qué complicado. Módulo de entrenamiento del Festival Horizon concluido. Iniciando transmisión de resultados al FITCOM de UNSC. Lo logramos. Ahí con Halo. Un evento bastante, pero bastante complicado, amigos. Let's go. Qué gran evento, amigos. La verdad es que me ha gustado bastante. Fue una locura, de hecho. Muchos efectos visuales, más que en una carrera normal. Así que me gustó mucho, mucho, mucho. Lo que vamos a hacer ahora para finalizar el video, vamos a ir directamente al Festival de Horizon. Y como lo había mencionado en anteriores videos, yo quería comprarme un McLaren, un P1. Que la verdad es que me gusta bastante, así que yo creo que vamos a ir al festival. Vamos a comprar ese coche y si veo mucho apoyo, el próximo capítulo va a ser modificándolo y llevándolo a carreras, a circuitos, etcétera, etcétera. A ver qué tal se nos da el coche. Así que nos vemos en el festival. Metros, gira pronunciadamente a la derecha. Ojito, amigos, ya vamos llegando al festival. A la derecha. Llegaste a tu destino. Vamos a nuestro destino. Así que entramos. No habíamos pasado. Pero acá estamos, amigos. Tenemos diferentes. Tenemos el Senna, que ya somos dueños de él. El 720 Coupe.
Madre mía, el precio. Madre mía, el precio. Tenemos el 650S, el P1, el 650 Spider, el 570S, etcétera, y el F1 GT, y que son bastante caros, la verdad. Pero creo que nos vamos a quedar con el P1. ¡Qué belleza! A ver cómo suena. ¡Uf! ¡Dios! Se va muchísimo. Vamos a ver tracción trasera. Pero literalmente va volando este auto, amigos. Miren qué belleza. Un poquito chocado ahora, si es verdad, pero qué hermoso. Bueno, amigos, sin más, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like, dejar su suscripción ahí en el botoncito rojo. Y si veo mucho apoyo en este video, vamos a modificar nuestro McLaren P1 y lo vamos a llevar a las pistas a ver con qué nos podemos encontrar. De aquí me quedo con bastante buenas impresiones. Es un auto que sale muy muy rápido, así que para Drag Race también iría muy bien. Y vamos a intentar modificarlo para poder llevarlo a circuito. Así que sin más amigos, si les gustó, como repito nuevamente, denle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.